Así terminó la sesión de escrutinios en Pichincha. Un dirigente del MPD se enfrentó a golpes con un partidario del sí al interior del auditorio de la Delegación Electoral Provincial. Los disturbios se originaron después de que el pleno de la delegación negó un pedido al MPD para que se recuenten las actas que no presentaban inconsistencias. Por varios minutos, ambos grupos intercambiaron de manera airada gritos y consignas. La presidenta del organismo defendió la transparencia del proceso. Yo creo que la legitimidad del proceso se lo da la presencia de los sujetos políticos que han estado a lo largo del desarrollo de toda esta jornada de la sesión permanente de escrutinio. Los resultados finales de Pichincha se conocerán este martes. Quienes apoyan el no anticiparon que apelarán. El pueblo no se le ha dado la transparencia necesaria para que en este sentido sean organizaciones como el colegio o personal contratado. Los del sí desestiman los argumentos de sus adversarios. La oposición lo que busca es desacreditar el proceso, obviamente, y alargar y alargar este proceso. Eso porque ellos viven del caos y del conflicto. Luego de resolverse las apelaciones que se presenten, los resultados de Pichincha serán enviados al Consejo Nacional Electoral para la proclamación oficial. Adrián Acosta, Gama Noticias.